No usaba paleta, pintaba sin colores. El blanco y negro se hacían dueños del tapiz. Todo eran siluetas, sombras plagadas de errores. Era incapaz de distinguir cada matiz. Ella vivía entre capullos que le prometieron flores y al final se puso espinas para intentar ser feliz. No sacaba su orgullo por temor a que empeore. Él apareció en su vida y cortó todo de raíz. Probó sus labios y descubrió sabores que en su boca dejaron cicatriz. Irradiaba un perfume que se extrae de pocas flores y le mostró colores que se alejaban del gris. Él desde entonces pinta con más de un pincel, usando tonos que no sabía que existían. Los cinco sentidos se plasman sobre el papel, tallando con un cincel figuras de poesía. El tiempo vuela, nena, así que agárralo. ¿Quién pone los límites? ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Si el tiempo es relativo, hoy perdamos la noción. Seamos tú y yo los protagonistas del cuento. Si la vida es una rueda, demos vueltas en la habitación. Le explicaré al colchón cada noche lo que siento. Me abriste las alas a la vez que el corazón. Si vamos a comisión, pactaré un tanto por ciento, cosiendo cada herida con recuerdos, cambiando los verbos, sufrir por sonreír. Esa actriz secundaria por fin dejó de serlo, quería ser protagonista y esta vez pudo elegir. Desde entonces ella es la actriz principal de un cuento real que parecía fantasía. Una historia interminable, un principio sin final. El pasado daba igual, solo el presente existía. Todos decían que iban demasiado rápido. Les daba pánico la magia de este cuento. Detener las horas empezó a ser un clásico, convirtiendo en hábito el aprovechar el tiempo. Ella se arrancó los miedos y empezó a vivir. Cambió las espinas por los pétalos de rosa. Aprendió a volar y a ir más allá de existir. El día que decidió abrir sus alas de mariposa. El tiempo vuela, nena, así que agárralo. ¿Quién pone los límites? ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Si el tiempo es relativo, hoy perdamos la noción. Seamos tú y yo los protagonistas del cuento. Si la vida es una rueda, demos vueltas en la habitación. Le explicaré al colchón cada noche lo que siento. Me abriste las alas a la vez que el corazón. Si vamos a comisión, pactaré un tanto por ciento. Por ciento.